Me gusta mucho todo este mundo así surreal, donde puedes hacer o plasmar cosas que no existen en esta realidad. Sí, ya estamos grabando. Sí, se hace mucho, de hecho. ¿Sí? Ah. Soy Mariana Maese, artista visual. Estudio en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, YADA. Quise estudiar artes visuales porque es algo que te hace conectarte mucho como con todas las cosas, profundizar mucho en ti mismo, y es una herramienta que te ayuda bastante en poder conocer más a fondo como los sentimientos, la estética, las ideologías, o puedes utilizar sonido, puedes utilizar cosas en movimiento, entonces eso te amplía mucho tus obras, ¿no? Ahorita estoy experimentando mucho con dibujo. Las temáticas que estoy trabajando ahorita tienen que ver mucho con formas así como celuloides. Estoy utilizando muchos materiales orgánicos, por ejemplo, limones, cáscaras de limón, de naranja, hojas de tamal, hojas así de los árboles, todo lo que sea natural, hierbas. De hecho, esta está bien padre, tiene una textura bien chida, se siente rasposa. Siempre he tenido como una conexión muy fuerte con la naturaleza. O sea, siempre me ha gustado cuidar las plantas, sembrar, todo lo que sea. Las formas de las plantas me gustan mucho, de las hojas, los olores. Entonces yo creo que de ahí nace como esta idea de querer trabajar con eso. También he hecho pintura, he hecho fotografía análoga a blanco y negro. He hecho escultura, he hecho instalación también. Entonces, básicamente los temas que siempre trabajo creo que sí son muy personales. A veces creo que sí puede ser un poco egoísta, ¿no? Eso, el trabajar mucho los temas muy personales. Pero creo que es también una manera de poder compartirle como a la gente que vaya a ver la exposición algo de mí, ¿no? Y que tal vez en alguna obra o algo se puedan identificar. ¡Nos vemos!